¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Perú Reporte. Como de costumbre, le damos la bienvenida a Violeta González, con quien compartimos la mesa de conducción. Violeta, muy buenos días. Buen día, Rolando. ¿Qué temas tenemos para hoy? Bueno, el día de hoy vamos a entrevistar al ingeniero Wilmer Chukimbalki. Con él vamos a hablar sobre los incendios por cortocircuito y las medidas de prevención. De quien tiene una visión bastante clara y concreta del tema preventivo, yo vi una entrevista que le dio a José María Salcedo en Radio Programas, justamente una semana bien complicada de incendios, y creo que el ingeniero Chukimbalki, un poco la labor que está haciendo a nivel de medios de comunicación masiva, de cultura preventiva, le está sirviendo mucho a la gente para tener claro el por qué hay tantos incendios en Lima. Así que me parece que el tema va a ser interesante. Y lo preocupante de esto es que hay mucha dejadez en el tema del cambio de cableado, ¿no? De que no se está tomando en cuenta. Y eso por antigüedad también trae como consecuencia los incendios, pues, ¿no? Y el segundo punto, tengo entendido que viene también el doctor Raúl Mendiola, de quien tuve el gusto de escribir un libro de su vida hace algún tiempo, y hoy va a estar con nosotros, ¿verdad? Sí, él es pertenece al voluntariado por amor al país, ha atendido ya más de 1,5 millones de personas de manera gratuita. Es un trabajo impresionante con miles de doctores en todo el Perú, ¿no? Sorprendente, y hacen un trabajo ad honore, ¿no? Con él vamos a hablar del tema de la salud en el país. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo se está manejando la salud en el país? Y que es bastante preocupante. Y una anécdota que fue uno de los que, como médico de cabecera de Juan Gabriel, cuando venía acá al Perú, le advirtió qué podía pasar con él, ¿no? Así es. Un poco que el tema pasa por los hermanos Achún, que me parece que siempre lo ponían a él como doctor cuando llegaba, claro, Juan Gabriel a Lima. Claro, es que precisamente ellos eran quienes traían a Juan Gabriel a Lima, ¿no? Y a través de ellos es que el doctor Mendiola pues conoce a Juan Gabriel, y las veces que venía pues siempre era atendido por él. Bueno, tenemos a Raúl Mendiola, tenemos al ingeniero Wilmer Chukimbalki, y empezamos entonces con Perú Reporte. Empezamos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más temas de interés y entrevistas aquí en Perú Reporte. Recuerda, estamos en www.laluztv.com y www.perureporte.com, canal 49, señal abierta, y en las redes sociales. Ya volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? No. Si me dieran a escoger, no me iría de viaje. Pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos. A ninguno de los dos. Diana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga, y de repente la hija de Karen se... Ya, en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Volvemos con Perú Reporte. Esta vez nos encontramos con el ingeniero electricista del Colegio de Ingenieros de Lima, Wilmer Chukimbalki. Vamos a hablar sobre el tema de incendios. Bienvenido, doctor Chukimbalki. En estos últimos días, las portadas están con los incendios. Hace poco hubo el incendio en el almacén del Agustino, realmente preocupante, con 3 pérdidas humanas. El día de hoy también hemos visto que por negligencia han fallecido 2 niños. Dígame, ¿qué está sucediendo últimamente para que ahora los incendios estén abarcando las portadas de los medios? Sí, bueno, lamentablemente esto es un mal que viene desde tiempo, ¿no?
progresivamente, pese a que todavía haya parámetros, hay normas que se pueden emplear y implementar para mitigar ese tipo de problemas cuando se demuestra que son referentes al tema eléctrico, a la fecha no se hacen, ¿no? Nosotros venimos siempre realizando las inspecciones cuando se nos requiere los servicios para ver instalaciones más antiguas y nos encontramos con este problema, que debido a que no se ha hecho la inspección, no se ha regularizado el tema de la licencia de funcionamiento a nivel de INDECI, encontramos que en ese tira y afloje de tiempo pasa este tipo de cosas. Y al final nos encontramos nuevamente con un incendio que se da, ¿no? Es lamentable porque justamente lo que pasó en Minsa, ¿no? Tres bomberos que fallecieron, ¿no? Es lamentable este incidente. Aún no se determina la causa real. Empezó con que fue un sobrecalentamiento de conductores, por la tarde dijeron que era por un tema inflamable, terminó la noche, pero al final siguen las investigaciones, ya la justicia verá en su momento cómo es qué ha pasado realmente, ¿no? Y que debería realizarse una investigación profunda. De todas maneras, justamente, ¿no?, conversando con unos colegas, pensábamos que esto debería involucrarse bastante los peritos, ¿no? Los peritos que hay, ya hay una oficina del Colegio de Ingenieros que debería ya pronunciarse, ¿no? Porque realmente esto no es la primera vez. Anteriormente también fue otro almacén donde se quemaron, si no me acuerdo mal, sillas de ruedas, también partieron del mismo tema, ¿no? Luego, y no solamente está abarcando eso el tema de la población común y corriente que se dan los incendios, ahora este ya también es un tema político, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es lamentable esto, por más que se quiera ver la parte técnica, yo personalmente creo que hay que ver la parte humana, ¿no? Exacto. La parte humana. Yo como peruano me da pena, ¿no?, que esto se venga dando. Si bien es cierto, nosotros somos técnicos, pero nosotros también vemos más allá. Y esto realmente debería tomarse cartas en el asunto, ¿no? Porque no es posible, por ejemplo, lo que pasó en la mañana, que usted mencionó, que criaturas mueran por una negligencia, un incendio. O sea, algo está mal acá, algo está mal, no se está regularizando, están usando estos incendios como una especie de, a veces se piensa, cortina de humo. Entonces, esas cosas un poquito, pero el resultado de esto, cuando hay muertes, ahí es donde más se complican las cosas. Eso es lo que se lamenta. Eso es lo que se lamenta, ¿no? ¿No? Y no hay que esperar que haya muertes para que se pueda empezar a implementar las cosas, ¿no? Y eso precisamente lo que usted decía hace un momento y que es muy interesante es el tema de una cultura de prevención que no existe acá en nuestro país, ¿no? Mm. Desde el punto de vista que, por ejemplo, la revisión, en este caso, la revisión del cableado, ¿cada cuánto tiempo debería de hacerse? ¿Cada cuánto tiempo debería de cambiarse? Y también hay en esas construcciones nuevas de los edificios por departamentos, también sucede lo mismo. Sí, lamentablemente, primero con las instalaciones antiguas, el control no es tan estricto. Toma un proceso, pero no se concuerda con la implementación del proceso. Y las instalaciones antiguas, pues lamentablemente ya tienen años de vida y eso con el tiempo se desgasta. Y lo que ocasiona es ya un enemigo latente en ese momento, ¿no? No se olviden que en la casa vivimos con un enemigo permanente, le llamo yo, es el tema de la electricidad, ¿no? Y en el tema de los nuevos locales o nuevos edificios, tuve la oportunidad de ver un momento que la supervisión a veces no cumple sus funciones y a veces implementan sistemas que no están acorde a las bases técnicas, mucho menos el tema de conductores, electromagnético. Entonces, cuando pasa eso, a veces por reducir costos, lo que estamos haciendo es creando un foco latente para que más adelante ocurra un accidente, que lamentablemente en la parte eléctrica hay que ser claros, sí o sí un corto circuito termina en incendio, ¿no? Y es lo que precisamente en el último terremoto que hubo, tuve comentarios de varias personas que durante el sismo, al otro día, ya no tenían luz. Ajá, sí, también eso, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? De repente, como usted dice, ponen de pronto, instalan cables que son más baratos por un tema de ahorrar costos, o de repente las personas que hacen la instalación no son las personas adecuadas, ¿no? Porque si por un pequeño sismo ya al otro día no han tenido luz, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Sí, ¿no? Nuevamente ahí, como le comento, es el tema más siguiente de los materiales que se implementan, ¿no? Lamentablemente el peruano no tiene la política, ve mucho el ahorro, supuestamente ahorro a corto plazo, cuando realmente se debe ver la implementación de ahorro a largo plazo.
Se está usando entonces, se está haciendo instalaciones descartables. O sea, es que el mercado está lleno de muchos materiales, incluso de marcas típicas chinas, que no cumplen la normatividad en el país. Entonces, lamentablemente eso ocurre, que al no estar diseñados para la carga que se está alimentando, ocasiona que haya fallas, ¿no? No hay una cultura de prevención, no hay responsabilidad, no hay una toma de conciencia, ¿no? Justamente, conversando también sobre ese tema, los medios como este, ¿no? Y otros que deberían darle un espacio a esto de las capacitaciones, porque realmente somos peruanos, nosotros debemos tener, para eso existen los medios, ¿no? Para que puedan llegar a lo más recóndito del país. Y ellos, porque no solamente es en Lima, a veces nos focalizamos que en Lima no hacen los problemas. No hay los un trabajo descentralizado. Yo conozco el Perú, yo gracias a mi trabajo, casi el 90% del país, y en cualquier lugar que he estado siempre hay problemas de ese tipo eléctrico, del tipo social, del tipo cultural. Entonces, realmente si solamente nos focalizamos en Lima, un poco que también dejamos de lado los departamentos y las provincias. Lo ideal sería difundirlo, ¿no? Difundirlo, ¿no? Entonces, en este caso es importante que se haga un trabajo descentralizado, hacer una campaña sostenida de pronto. Sí, lo importante, pero que las autoridades se preocupen, ¿no? Exacto. Porque de repente son los llamados a eso. Para eso los elegimos, ¿no? Claro. Porque yo soy técnico a nivel de mi profesión, pero también soy peruano y como humano veo todo lo que está pasando y realmente hay mucho que hacer, mucho por hacer, pero no se implementan. Nos implementan y nos decimos, hay leyes, leyes hay un montón. Al menos en el tema eléctrico, además, el Ministerio de Energía y Minas ha sacado un montón de normas. No calidad de energía, suministro. ¿Y qué está pasando con esas leyes? ¿Se están cumpliendo? No se cumplen. ¿O es un saludo a la bandera? Realmente, parcialmente se cumplen, porque a veces la comunidad, como no sabe, no reclama. Por ejemplo, la vez pasada hubo un apagón en una zona. Esperaron la santa paciencia del concesionario para que regrese. Cuando eso es fácil, uno llama a Ociner, hace la denuncia y antes de 24 horas ya tienes energía, porque hay penalidades. Esa difusión es la que falta, ¿no? Es lo que falta. Lo que sucede, pues, es que los ciudadanos no conocen cuáles son sus derechos y no están informados. Así es. Entonces, para eso sería interesante que el trabajo se haga concatenado, un trabajo de campaña, ¿no? Desde el ente regulador, el ente competente, de la mano con el Colegio de Ingenieros, en este caso con la... con el capítulo. Claro, el capítulo de eléctrica, en este caso. Sí, justamente viendo unos reportajes de otros países, he visto que el gobierno central, el concesionario y el Colegio de Ingenieros que tiene otra asignación en otro país, en conjunto hacen una campaña masiva con emisiones de radio, por televisión, por afiches. El mismo concesionario en sus recibos reparte. Acá lo estaban haciendo, pero progresivamente eso no se ha ido cultivando, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué se ha dejado de hacer? Realmente no sabría responder esa porque es un tema interno del concesionario, pero de un momento a otro desapareció esa continua, ¿no? Entonces eso complica, porque a veces la gente, si bien se torce el recibo, pero a veces no lo lee, pero si tiene un afiche al lado puede informarse, ¿no? Incluso ahora con la tecnología que hay, los videos, los YouTube, pueden lanzar un montón de campañas, ¿no? Y aunque parezca mentira, el tema a veces de afiches como que ya a veces ya la gente no quiere leer, pero si de repente se hiciera de manera visual, como usted lo dice, entonces como que sería un poco más interesante y como que algo quedaría de esa información, de esa campaña que se está haciendo para poder educar a la población. Exacto, porque acá el primer llamado en el tema de seguridad es el concesionario, ¿no? Justamente porque él nos entrega la energía en nuestra casa. Entonces, es su responsabilidad informar el uso y disfrute de la energía, ¿no? Ingeniero, ¿qué le parece que si luego de la pausa regresamos y profundizamos un poco más en este tema? Ok, listo. Regresamos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Dios que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? No.
si me dieran a escoger, no me iría de viaje. Pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos. A ninguno de los dos. Diana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga. Y de repente la hija de Karen se... Diana, en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día. Continuamos con Perú Reporte y nuevamente estamos regresando con nuestro invitado, el ingeniero Wilmer Chukimbalki. Ingeniero, sabemos que usted es vicepresidente del capítulo eléctrico, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poco qué trabajo se está desarrollando con los nuevos ingenieros. ¿Hay algún trabajo que están haciendo ustedes? Sí, justamente, bueno, actualmente tengo el honor de pertenecer al capítulo de ingeniería eléctrica del Consejo Departamental de Lima, del Perú, como vicepresidente. Estamos trabajando justamente en viendo toda esta problemática en lo que son capacitaciones para los ingenieros de del colegio. ¿Por qué? Porque hemos visto que la tecnología ha ido avanzando y entonces es bueno actualizarse, ¿no? Pero más allá, hemos incursionado progresivamente en las universidades, en los futuros ingenieros. Recién en esta semana estamos apoyando, por ejemplo, a la San Marcos en un congreso que está haciendo. En junio estuvimos en la Universidad de Ingeniería en su semana y para el mes de diciembre pensamos estar en la Universidad Nacional de Callao, ¿no? ¿Por qué esas tres universidades? Porque son las que tienen la especialidad eléctrica, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es un trabajo, digamos, pausado con la gente, viéndole qué necesitan, cómo capacitarlos en el tema de casos, porque realmente ellos están capacitados ya, porque la universidad se encarga de hacer todo, es un proceso, son 5 años, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos aplicando lo que son los casos, cómo aplicar lo que están estudiando afuera. De alguna manera asesoría. Exacto, asesoría. Entonces, ellos ven el tema de innovación, el tema de diseño, el tema de seguridad, el seguridad eléctrica, seguridad energética, eficiencia energética. Entonces, esos temas no son parte de la currícula, digamos, de las universidades, pero se está implementando de tal forma que queremos aportar como un granito de arena con esos nuevos ingenieros que van a salir para que así ellos puedan implementar eso y salir con una idea diferente a la de aprender afuera, a veces buscando trabajos, prácticas. Esa es la idea, ¿no? ¿Y tiene en mente o ya está visitando otras regiones en las universidades para hacer ese, un trabajo descentralizado? Sí, dentro del programa que tenemos en el capítulo, se planteó inicialmente Lima, para este año, que es el 2016. Tenemos programado para el 2017 ya salir de Lima, ¿no? Inicialmente hemos definido Chiclayo, Ica, Cusco, ¿no? Y para el 2018 las demás. ¿Por qué es puntualizado? Porque son solamente universidades que dictan la especialidad eléctrica. Claro. Por eso justamente. Entonces, hemos tenido aceptación de los decanos, de los directores de escuela, referente a esto, y ahora que estamos con en el Congreso en esta semana, estamos muy bien, estamos ahí, hemos empezado bien con los alumnos que están empeñosos, son de noveno ciclo, décimo ciclo, ¿no? Y eso nos da ánimo para seguir apoyándolos, ¿no? Eso interesante, interesante el trabajo que está haciendo, y siempre es importante que las nuevas generaciones pues no solamente tengan el soporte académico, sino también el soporte de la experiencia. Sí. Ha sido un gusto haber conversado con usted, ingeniero Chukimbalki. Estamos regresando con Perú Reporte. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar?
Para eso has venido, ¿no? No. Si me dieran a escoger, no me iría de viaje. Pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos. A ninguno de los dos. Diana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella. Que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga. Y de repente la hija de Karen se... Diana, en algún momento lo debe haber hecho. Que seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día. Regresamos con Perú Reporte. El día de hoy nos encontramos con el doctor Raúl Mendiola. Él es el doctor del Congreso y también pertenece al voluntariado Por Amor al Perú. Bienvenido, doctor Mendiola. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá para absorber las preguntas que tú creas convenientes. Vamos a empezar conversando de la salud en el país. Es preocupante porque cada vez vemos más dejadez en el sector salud, en el tema de infraestructura, en el tema de la atención. ¿Cómo ve usted este tema? Bueno, la salud en el Perú es una completa desgracia, es un caos total. Lo digo con 36 años de profesión en la carrera de medicina, hemos recorrido todo el Perú, conocemos todas las instituciones y todos los días recibimos las quejas de las víctimas. Yo ya no les digo pacientes, sino víctimas. En salud hay 11 millones de víctimas, en el CIS hay 18 millones de víctimas y en general ninguno de los sistemas, ni la Seguridad Social, ni el Ministerio de Salud, ni las sanidades de las tres Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, ni el sistema de solidaridad que creó un colega, no, ni las clínicas privadas inclusive funcionan adecuadamente. Es un completo caos. Y yo siempre le digo y le dirijo cordialmente al presidente de la República que tienen que tomar medidas urgentes, porque cada día que pasa se muere mucha gente en el Perú, a lo largo de todo el territorio nacional. ¿Pero qué es lo que sucede, doctor? ¿Es una falta de voluntad política? ¿Qué es lo que está pasando? Yo pienso que de parte de las autoridades es desconocimiento. Es desconocimiento porque no son médicos. Nosotros los médicos, los profesionales de la salud, estamos en contacto directo y sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos cuál es el estado de los hospitales, que es calamitoso a lo largo de todo el territorio nacional. Sabemos que en los hospitales pues no hay ni camas en la cantidad suficiente, no hay insumos. Es decir, falta todo. Recientemente hemos estado... ¿Pero quienes están a la cabeza entonces no son médicos? Por supuesto, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en estas condiciones y esto no es lo normal. No es normal que se mueran gente en todo el Perú todos los días. Cuando han fallecido tres bomberos voluntarios, a los cuales yo les rindo mi homenaje, ha conmovido a todo el Perú. Pero todos los días se mueren niños, madres, ancianos en todo el territorio nacional. Lo que pasa es que no hay cámaras, no lo vemos, entonces no nos sensibilizamos, no nos conmueve. Y es preocupante porque, como estábamos conversando en el previo, hay pacientes que están esperando por una cama y necesitan una cirugía urgente y están en la sala de emergencia. Hay en algunos casos que inclusive tienen que llevar sus sábanas, sus frazadas para poder ellos pernoctar esa noche, ¿no? Así es un caos total, como dije, ¿no? Yo le pido al presidente de la República nuevamente que se preocupe junto con su gabinete, con los ministros del área, como es el ministro Alfonso Grado, que tiene que ver con la seguridad social, con la ministra de Salud, mi colega Patricia, ¿no? Con el ministro de Defensa, ¿no? Mariano, y con el ministro de Interior, las sanidades, o sea, la seguridad social, el Ministerio de Salud y las cuatro sanidades de las tres Fuerzas Armadas y de la Policía. Necesitan urgente cambios. Más aún, yo propongo la creación de un solo sistema integrado de salud. Lo que él dice en el plan de gobierno, ustedes lean su plan de gobierno, entonces la historia ya pasó a la historia, el papel pasó a la historia de ser virtual. La historia es tuya, tú te la llevas, te vas a China, a Rusia, a cualquier lugar del mundo, te llevas tú tu historia. No le pertenece a la institución y simplemente el número de historia es tu DNI. Nada y a más. Propósito, hablando de eso, el doctor Mendiola
tiene, él es voluntariado por Amor al Perú y hasta el momento ha atendido más de 1,5 millones de personas. Claro, nosotros hemos hecho más de 2,000. Gratuitas, ¿verdad? Claro, hemos hecho más de 2,000 campañas de salud gratuitas en todo el territorio nacional con más de 1,5 millones de pacientes atendidos gratuitamente, siempre con obsequio de medicinas, más de 6,000 operaciones gratuitas, la mayoría de cataratas, y hemos devuelto a la vista a más de 500 ancianos. Y eso lo trabaja de manera descentralizada. Los sábados, domingos y feriados. Y a lo largo de todo el territorio nacional. Todos somos voluntarios, todos trabajamos gratis, sábados, domingos y feriados. ¿Cuántos son, qué cantidad de miles. Personas? No, somos el personal que tiene usted. Miles, porque es un ejército en todo el Perú. Cuando yo viajo a Iquitos, por ejemplo, allá nos espera un grupo, y viajamos un grupo de acá, o cuando viajamos a Tumbes o a Piura, a cualquier lugar del Perú. O sea, hay un equipo en la región, y también un equipo que viaja de Lima. ¿Qué es lo que llevamos de Lima? Cirujanos y médicos en las diferentes especialidades que no hay en esa región. Y todos trabajamos gratis. O sea, ¿te das cuenta? La vocación de servicio de los profesionales. Y no tenemos un céntimo de presupuesto. Es un voluntariado nacional por amor al Perú. No tenemos presupuesto. ¿Cómo hacen para tener el material, gestión, las medicinas? Gestión. Todo lo hacemos con voluntad, porque queremos hacerlo, y gestión, o sea, oficios, correos electrónicos, reuniones, y de ahí ha salido millones de millones de millones de soles en los servicios que hemos dado a lo largo de estos años. ¿Eso qué demuestra? Lo primero es la voluntad, las ganas de hacer las cosas, y gestión. Hay gente de buena voluntad que se suma a esta cruzada. Esta cruzada es por la vida y la salud de todos los peruanos, ¿no? Cuando vamos a Loreto, que vamos a ir dentro de poco, es por amor a Loreto. Si vamos a Tumbes, por amor a Tumbes. Si vamos a Tacna, por amor a Tacna. Y la gente se suma, se solidariza, porque son cosas buenas. En Loreto vamos a hacer una de las travesuras más grandes que he hecho en estos 36 años. Vamos a movilizar todo Loreto. 3 días. ¿No? Vamos. ¿Cuándo es eso? ¿Ya tienen fecha? No tiene fecha, va a ser la segunda quincena de noviembre. No hemos puesto fecha porque esto es muy complejo. Acá van a entrar todas las autoridades políticas, gobierno nacional, regional, local. Esto quiere decir, el presidente de la República está invitado, están invitados los ministros, están invitados, bueno, el gobernador regional es parte ya de esto, el congresista Meléndez, que es su hermano, es parte también de este proyecto, y las autoridades con que nos hemos reunido en una mesa de trabajo previa. Pero esto es mucho más complejo que los acuerdos que se tomaron en la mesa de trabajo. Porque ya es un trabajo de sensibilización que están haciendo con las autoridades, exacto, ¿no? Exacto. Y de una toma de conciencia también. Lo que estamos haciendo es que el pueblo empuje a las autoridades, porque lo estamos difundiendo por los medios de comunicación de Loreto en general, porque eso va a abarcar todo Loreto. Va a ser una movilización donde todas las autoridades políticas, la sociedad civil en pleno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y las empresas se van a unir para trabajar por la salud de los loretanos. En Loreto es muy complicada la geografía, entonces no son horas de viaje, sino son días de viaje. Entonces, estamos sensibilizando y estamos pidiendo a los loretanos que se están enterando que se vayan a empadronar a sus municipios distritales para que ellos informen a su vez al municipio provincial y luego a la gobernación regional para ver cuáles son sus necesidades y qué cantidad de médicos vamos a llevar. Pero acá van a entrar las Fuerzas Armadas. O sea, se va a movilizar aviones, avionetas, helicópteros. Para que en los lugares más recónditos se pueda traer a la gente que no puede. Barcos, el barco de la Armada Peruana, el barco hospital, barcazas, lanchas, muy loable, interesante, camiones, ómnibus, es decir, todo Loreto se va a movilizar esos 3 días. Realizando. Y bueno, ya para culminar, algo que me enteré es que en el 2014 usted atendió a Juan Gabriel y usted le había recomendado de que se tuviera que hacer un chequeo este coronario porque lo veía ya bastante delicado. Sí, yo lo he visto las veces anteriores porque los hermanos Achún, que son los que me pedían que vaya a verlo, que son los empresarios que lo traían, siempre protegen a sus artistas y no es el único artista talla internacional que hemos visto. Pero con él había una química especial, la mamá de los hermanos Achún, él le decía mamá, ¿no? Se sentía muy... Parte del Perú. Parte de la familia Achún, o sea, él se sentía como un Achún más. Y como todos los artistas que vienen y se quedan, claro, enamorados en el país. El año 97 inclusive estuvimos en su cumpleaños allá en México, junto con los hermanos Achún, que nos invitó, y vivimos una situación muy especial. Pero yendo a la pregunta, cuando... yo lo vi la última vez, lo vi decaído, lo vi un poco subido de peso y le dije, Juan Gabriel, Juanjo, le decía, hazte un chequeo, si quieres lo hacemos acá. Me dijo, no, lo hacemos allá mejor,
Pero parece que luego de irse no lo hubiera hecho, porque si lo hubiera hecho se hubiera detectado los problemas, ¿no? Sí, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a hacerle seguimiento a esta campaña que van a hacer en Loreto. Y los invito, les invito para que vayan. Gracias, doctor, y estaremos a su regreso conversando y que nos dé todo, nos cuente al segundo todo lo que sucedió. Igual vamos a tener un equipo que los va a acompañar. Sí, vamos a ver los videos, porque se va a tomar videos de toda la zona, se va a agarrar zona de frontera, todas las provincias, el hospital regional, va a ser una gran movilización. Gracias, doctor. Muchas Estuvo gracias. Con nosotros el doctor Raúl Mendiola, voluntario de Por Amor al Perú. Regresamos con Perú Reporte. Ponemos punto final hoy viernes a Perú Reporte. Nos reencontramos la semana próxima. Que pase un buen fin de semana. Cuídense mucho. Permiso.